días, estamos aquí en el mausoleo de la sociedad italiana, en el cementerio general de Tacna. La verdad que a pesar de haber caminado este cementerio infinidad de veces, nunca he ingresado a este mausoleo. Y veo que hay tumbas bastante antiguas, por lo menos algunas con más de un siglo. Mira, ahí está en la número 2, Don Casale Giovanni. Morto el 19 de mayo de 1899. Ya estoy hasta hablando italiano. Vamos a irnos hasta el fondo. Miren, aquí hay un pequeño florero que quizás se utilizaba para el fin. Era poner flores, o de repente se me ocurre también tener agua bendita, no sé. Pero por cierto, ahora está. Ah, no, incluso hay una escalera, miren, bastante antigua. Disculpen que bajaba la voz por respeto siempre. Pero es un lugar muy bonito. Me sorprende que nunca haya yo ingresado a este mausoleo italiano. A ver, vamos a hacer un pequeño registro para que conozcamos Luis Rolando Góngora. Recuerdo cariñoso a su esposa e hijas. Y el número 14, 13, eso me llama la atención. No sé si corresponderá al número de nicho o quizás al número de socio dentro de la sociedad italiana. Arata Giovanni, muerto el 29 de noviembre de 1909. Trabuco Giacomo, 16 de diciembre de 1924. Ahí está el número 13, el número 12. Pareciera que correspondía al número de nicho, ¿no? Porque miren, están en orden. O quizás el número de socio, ¿no? No lo tengo claro. Si alguien sabe, sería muy importante que nos pueda ayudar con ese dato. A la memoria de Giovanni Focacci, Manchero Lorenzo, Pesce Stefano, Canessa Giacomo, Vignolo Agostino, Aste Angelo, Mamma Antonio, Monteverde Giuseppe. Y aquí está el uno, entiendo yo, José Bancalari. Uy, aquí está el número uno, entendería, a pesar de que no tiene número, ¿no? Los italianos van a ser una de las colonias que va a llegar a Tacna en el siglo XIX, ¿no? Y que va a ser la última que se va a quedar también, ¿no? En el discurso victimista y el discurso que habla de la lucha de clases sociales y demás, se les va a culpar de apropiarse de la ciudad de Tacna. Sin embargo, lo cierto es que después de la guerra, o antes de la guerra, vamos a empezar, había distintas colonias extranjeras en Tacna, como lo hemos visto en los recorridos del cementerio, y muchas de ellas eran la francesa, la inglesa, la alemana, ¿no? Y al final van a llegar la colonia italiana a la ciudad. Cuando se va a ir a darnos la guerra, las colonias antes nombradas, o los colonos en tal caso antes nombrados, bueno, no sé si aquí corresponde decir colono, ¿no? No vinieron a colonizar tan en realidad. Pero bueno, y los ciudadanos ingleses, franceses, alemanes y demás, que tenían, mira, José Luis Banchero B, quizás estábamos frente al padre o algún familiar del famoso hombre más rico del Perú y productor pesquero más importante que ha tenido la historia de este país, como fue don Luis Banchero Rossi, tacneño de nacimiento. Bueno, entonces les decía que Enrique Vasiolupo Parolari, les decía de que todas estas colonias, todos estos ciudadanos tenían una capacidad económica interesante, o por lo menos una forma de salir de Tacna y asentarse
en otras ciudades. Entonces, muchos de ellos se retiraron de Tacna por el tema del cautiverio y muchos tacneños también se retiraron de Tacna. Entonces, los italianos, entiendo yo que la mayoría de ellos llegaron en busca de una aventura o de un mejor futuro dentro de, este, de Sudamérica, o en América, si lo queremos decir. Fueron los que se quedaron y se fueron haciendo de propiedades. Lógicamente, muchas de esas propiedades pasaron a costar, como diríamos hoy, muy baratas, ¿no? Y por ahí también, eso sí no lo tengo claro, me dicen que en la reforma agraria, o en un momento dado de esta etapa, también lograron hacerse de grandes propiedades. Imagino que recomprando las propiedades que fueron repartidas a otros. Ahí hay un tema que investigar, aunque hay ya muchos estudios sobre las colonias italianas. Solamente hay un dato, no es mi rubro de investigación, pero es por lo menos lo que he podido leer. Me llama la atención algunos apellidos, ¿no? Acá dice Quiroposano Leopoli di Ferreto, Giuseppe Becce Erepi, Di Sua Fam. Ah, les decía que me llamaba la atención que he encontrado dos apellidos o nombres vinculados a la película de la tragedia de los Andes, ¿no? La que se acaba de reestrenar. Yo he visto muchas de esas películas, aunque ahora se me ha ido la Sociedad de la Nieve. Por ejemplo, aquí hay un Juan Canessa, miren. Nació en Rapallo, Italia. Falleció en Tacna en 1926. Estamos hablando que falleció y él es el número 47. Eso es lo que me llama la atención. Mira, aquí están todos numerados. Número 46. Que nació 3 años antes de la reincorporación. Mirello Giovanni. Angelo Fravega. Teresa Lombardi. Catalina F. Viuda de Guerra. Miren cómo se escribe ahí, Guerra. Con una H. Quizás no se pronuncia como lo acabo de pronunciar. Aquí hay una de bronce, me parece. Y ahí está, miren. Una vista panorámica, es una visita corta a este mausoleo. Pero me ha llamado mucho la atención, me ha impresionado. Espero que aprendamos un poco más de ella. Y si alguno de ustedes tiene información, bueno, ahí en la caja de comentarios, déjenos los datos. Nosotros estamos incursionando. No somos ningunos expertos, pero sí aspiramos a conocer este cementerio de manera apropiada. Para eso estamos pues viniendo ya hace algunas semanas, robándole algunas horas a la mañana del sábado, Don Tomás Viacava. Miren, todos esos apellidos los hemos cruzado en esta ciudad. Ángelo Cunio Queirolo, Giovanni Viacava, ¿no? A todos los Vacialupo. Mi abuela me contaba mucho la historia de un Vacialupo que en algún momento la contaré. Aquí está Enrique Vacialupo Parodi. Bueno, cortamos aquí entonces este video visitando el mausoleo de la Sociedad Italiana, que es muy bonito, por cierto. Es subterráneo en una parte, pero de un estilo muy interesante. Miren aquí, esto, no, yo pensé que era piedra de cantería, pero está sobrepuesta la piedra de cantería. Se la han hecho ya un trabajo de planchas, ¿no? de losas, de losetas, y el piso es también un piso similar que asimila la piedra, ¿no? Muy interesante. Muy bien, estamos viéndonos en algún otro sector de este cementerio.